suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la entrevista que dio ayer Rafa Juste a un famoso medio culé de Barcelona. El vicepresidente del club pues aseguró que pronto vamos a tener buenas noticias referente a las inscripciones en las renovaciones del Barcelona. Obviamente Rafa Juste pues se refiere a los nuevos fichajes, Gundogan, Íñigo Martínez, Vitor Roque, etc. Y también a las nuevas renovaciones como las de Balde, Lamin Yamal, etc. En la misma entrevista le han preguntado a Rafa Juste referente a los fichajes, si el Barça va a seguir fichando en este mercado veraniego o simplemente se va a conformar con los fichajes que hemos hecho. Y la respuesta de Juste fue esta: el mercado nunca se cierra en un club como el Barça. De momento tenemos un equipo aún más reforzado de lo que podíamos esperar gracias al trabajo que se ha hecho desde la dirección deportiva, respaldado, como no, por la Junta y el presidente. Tenemos tres enormes jugadores nuevos que van a dar este plus más de excelencia al equipo. Estoy más que convencido. También le han hecho una pregunta sobre el fichaje de un lateral derecho, un centrocampista y también un delantero. La respuesta de Juste fue esta: quizás falten estos jugadores desde que Xavi llegó. Le hemos intentado dar todo lo que él y su cuerpo técnico ha querido. Poco a poco se ha ido completando este perfil de equipo que Xavi tanto nos ha pedido. Ha costado muchísimo. Sabéis que el Barça viene de un punto, yo diría, muerte súbita o muerte crítica, hace 2 años y medio, obviamente gracias a Bartomeu. El Barça estaba tocado de muerte, hemos sabido enderezar este rumbo que tenía al barco totalmente hundido. Naturalmente, no puedo estar más de acuerdo con nuestro Rafa Juste. También, obviamente, le han preguntado sobre la operación salida y esta fue la respuesta: estamos trabajando en ello porque es necesario que salgan jugadores, sobre todo los que no cuentan para el entrenador. Es decir, que ya hay varias salidas totalmente hechas a la espera de hacerlas oficial. Para ahora viene una de las preguntas más importantes, en mi opinión, a las que han hecho ayer a Rafa Juste en esa entrevista, sobre los jugadores que no quieren salir del Barça y están poniendo pegas al club referente a su salida. Ahí va la respuesta de Juste: ha habido contratos que realmente para mí han sido irresponsables. Yo creo que Rafa Juste aquí hasta muerde la lengua, como es normal. Hemos hecho un punto y aparte a contratos que nunca más van a volver a darse en el club, nunca más. Y el jugador no tiene ninguna culpa de que ejecutivos, presidentes, los hiciesen. Nuestra primera prioridad es que el club sea de los socios y para ello tenemos que velar por la economía del club. Se está viendo con los contratos que estamos haciendo en la actualidad. Vamos, que en mi opinión Bartomeu lo ha hecho aposta para fastidiar a Laporta. Ahí lo dejo. Pero ojo a la última pregunta que le han hecho a Rafa Juste sobre la renovación de Ousmane Dembélé. El vicepresidente del Barcelona no ha podido asegurar la continuidad del delantero francés. Atentos a lo que va a pasar este verano con Ousmane Dembélé. Referente a la decisión del comité de competición de no sancionar finalmente a Valverde por el puñetazo a Baena, pues la verdad es que me quedo así. Sin comentarios. Otro tema de actualidad de Barcelona es Ferran Torres. El club pues tiene un plan para Ferran y es el siguiente:
cederlo durante 2 años con opción de compra. Hay varios clubes interesados, algunos son de la Premier y otros son de la Liga. Yo la pregunta que siempre hago, ¿cómo el Barça ha podido cometer este error de fichar a Ferran por 65 millones de euros? ¿Cómo el Manchester City nos ha engañado con este jugador, por Dios? ¿Qué ha hecho Ferran Torres para que el Barça pague por él esa cantidad? Estando jugadores como la Arania Álvarez en el mercado, que solo costó al Manchester City 20 millones de euros. Yo sé que era el capricho de Xavi. Yo sé que era el capricho de Xavi, como sabemos millones de culés. Pero es que esto no tiene que volver a pasar más en nuestro Barça. No podemos tirar el dinero por jugadores como Ferran. Y ojo, no estoy diciendo que Ferran es un tronco para nada. Que simplemente ese precio que pagó el Barça por él es bastante elevado, no lo siguiente. Ahí lo dejo. Y ahora vamos al tema principal de hoy. Por fin se acabó el problema del lateral derecho. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de informar que Barça y Manchester City acaban de llegar a la cesión de un tremendo lateral derecho que todavía pertenece a los Citizens, que es nada más y nada menos que el portugués Cancelo. La misma fuente asegura que el Barça traería a João Cancelo cedido durante un año hasta el próximo verano del 2024, y ahí donde el club va a ejecutar la opción de compra obligatoria. Y Cancelo firmaría para los próximos 4 años por nuestro querido Barça. Me parece una noticia fantástica. Creo que João Cancelo, es más, estoy seguro que João Cancelo es uno de los mejores laterales derechos de Europa en el momento. Tiene una edad fantástica de 29 años y nos va a dar mínimo 3 o 4 años de rendimiento top. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.